En este video te voy a enseñar cómo puedes conseguir este modelo de arma para la HMR9, esta tarjeta de visita y lo más importante, este aspecto de operador de Monster azul para todo el mundo. Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal. Esta página nos ofrece hasta un 60% de descuento en los COD Points, nos desbloquea cualquier camuflaje en Warzone, en el multijugador hacemos muchas bajas porque tienen un servicio de bot lobby. Adicional, te consiguen cualquier ítem que necesites de zombies y te pueden hasta sacar la nuclear. Tienes el código Zafra para un 5% de descuento. Te dejo el link directo abajo en la descripción y en los comentarios. Bueno, sí, como están viendo en el título del video, te voy a enseñar cómo conseguir el modelo de arma para la HMR9, que creo que mucha gente la está usando, la he visto bastante en las partidas, la tarjeta de visita y, por supuesto, el modelo de operador de Monster Azul. Les voy a enseñar primero cómo conseguir el modelo de arma y la tarjeta de visita y por último el modelo de operador. Nos vamos a ir acá a Twitter y esto ya lo había mostrado en un video anterior. Del 12 de... bueno, o el 12 y el 14 de junio podríamos recibir este aspecto de operador de un arma y este aspecto de operador de un carro. Ahora, del 18, que es hoy que estoy subiendo este video, al 20, vamos a poder conseguir las dos recompensas que les dije, que son el modelo de arma de la HMR9 y la tarjeta de visita. Lo único que tenemos que hacer es ir a Twitch y tenemos que ver a Aidan y a Husker. Si no saben cómo aparecen, acá se los voy a mostrar, voy a abrir en otra ventana. Este es Husker, lo buscan así, tal cual. Ahorita no está en directo porque en una hora es que se pone en directo. Cuando esté subiendo este video ya debería estar en directo Husker, este que está acá. Y también, por supuesto, Aidan, que es uno de los mejores jugadores de Call of Duty en el mundo. Es muy conocido también. Así que Husker y Aidan son dos de los jugadores que tenemos que ver. Acá nos dice que tenemos que ver. Si quieren cómo o si no saben cómo entrar a esta página desde su celular o desde el PC, voy a quitar mi cámara acá. Le van a dar aquí arriba en su cara y aquí donde dice drops y recompensas, le van a dar ahí. Esto es lo que ya reclamamos la vez pasada y lo que vamos a darle es total o todas las campañas. Vamos a bajar hasta donde diga Warzone, que creo que es acá, Warzone, y nada más abrirlo, ya nos van a aparecer estas dos recompensas que son el modelo de arma que les acabo de decir y la tarjeta de visita. Acá nos dice qué tenemos que hacer. Tenemos que ir al canal de Husker, al canal de Aidar. Acá nos ponen los links directamente. Y tenemos que seguir el stream o ver el stream durante 30 minutos para recibir la tarjeta de visita. Y durante una hora, es decir, media hora más, vamos a recibir el modelo de arma. Pero antes de hacer esto, tienes que tener esto acá abajo que dice conexión establecida. A ustedes, si no los tiene, le va a aparecer como conectar en morado. Lo conectan con su cuenta de Activision, colocan la clave, la contraseña y ya estaría súper fácil. Pero tiene que decir conexión establecida, si no, no les va a servir. Y viendo el stream vamos a conseguir estas dos recompensas. Pero ahora viene lo importante, ¿cómo vamos a conseguir el modelo de operador? Y nos vamos a ir a la página acá de Monster y acá nos dice qué es lo que va a pasar. Acá nos dicen los horarios. Husker va a estar hoy, el 18 de junio, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, haciendo su streaming. El 20 de junio va a estar Aidan. Y lo que nos dice acá, que no se los voy a leer todo, pero prácticamente nos dice que va a haber una carrera de kills. Es decir, va a haber como un mini torneo donde estos dos jugadores se van a enfrentar, cada quien con su dúo. Y el que haga más kill en todos estos días, en muchas partidas, va a tener la exclusiva en su canal de poder dar el código, porque va a ser un código que podemos canjear en la página de Call of Duty. Que la página sería esta que está acá, esta que están viendo acá, se las voy a dejar también en la descripción. Y acá van a colocar el código que Aidan o Husker van a dar el 24 de junio. Quiero que lo lean acá. El ganador, el equipo ganador se revelará el 24 de junio y ambos miembros del dúo ganador podrán brindar a todas sus comunidades acceso anticipado al nuevo aspecto operador con un código universal que se puede usar en la página de Call of Duty. Quiero que se queden así. Así que este código no lo van a poder conseguir viendo el stream de Aidan o de Husker. Se va a conseguir después del 24 de junio cuando Aidan o Husker lo pasen por su Twitter. Lo más seguro es que sí, lo pasen por su Twitter o lo pasen por su stream. Así que lo que te recomiendo es que lo sigas por Twitch o por Twitter, porque ahí es donde van a dar el código. El código lo vamos a colocar acá, como les digo. Bueno, mi cara no lo deja ver, no lo dejo ver, pero bueno, el código va acá, el código que nos van a dar. Esta es la página donde se puede reclamar. Obviamente el código no se sabe todavía porque no lo tenemos, pero acá lo que podemos hacer es seguir
a Aidan en Twitter y seguir a Hushker en Twitter, y cualquiera de los dos que sea ganador va a colocar su código en Twitter, lo más seguro, o en Twitch. Así que lo que te recomiendo es que lo sigas a ellos en Twitter o en Twitch, porque ahí es donde se va a dar el código. Igualmente el 24 cuando se dé el código lo subiré al canal, pero también lo puedes hacer por tu cuenta. Así que de esa manera se consigue este aspecto de operador de Monster. El ganador del torneo va a poder dar el código universal para todo el mundo. Chicos, y de esta manera podrías conseguir este modelo de operador bastante bonito que se ha esperado por meses. O sea, yo no sé por qué se espera tanto si tampoco es la gran cosa. Si es exclusivo, es bonito, lo que sea, pero tampoco es la gran cosa, pero así se consigue. Hay que esperar hasta el 24 de junio para que estos dos, el que gane, muestre el código, pero antes puedes ir consiguiendo el modelo de arma para la HMR9 y la tarjeta de visita. Así que nada, chicos, recuerda que si te ha gustado este video, dale like, suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal. Nos vemos en la próxima.